Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Picante. Se define la final de la CONCACAF. La América va a jugar contra el Toronto y las Chivas van a jugar en Nueva York frente al equipo de los Red Bulls. Hicieron 12 horas de viaje las Chivas para llegar a Nueva York. Se fueron vía Houston. Los boletos, no había boletos para Nueva York, por lo menos completo para el equipo. Pararon en Houston, estuvieron 6 horas en el aeropuerto y de ahí viajaron a Nueva York. 12 horas. Terrible. Pero bueno. Saludo a Ricardo Peláez, a Roberto Gómez Junco, a Hugo Sánchez y a Jorge Pietrasanta. Buenas noches, compañero. ¿Quién está más en riesgo de quedar fuera? Chivas o América. Pues, obviamente América va perdiendo 3-1. América va perdiendo 3-1, Chivas va ganando 1-0. Los dos pueden quedar fuera, pero los dos pueden quedar adentro también. Sí. 1-1. ¿Es tan probable que se dé un partido en otras condiciones o similar al del anterior? Entonces ganó 3-1, uno, y el otro ganó 1-0. Ahora va la vuelta. O sea, los partidos son impredecibles: expulsiones, penales, lluvias, canchas malas, mal arbitraje. Hay un montón que a veces yo digo ponderables, no imponderables en un partido. Entonces, pero hay que esperar. América. Futbolísticamente. América, Toronto, vamos a analizar. América, Toronto. Toronto le puede dar pelea en el Estadio Azteca de América. Por supuesto, o América sí. Los puede arrasar. Depende, me tiro atrás, espero, o mejor utilizo mi planteamiento normal. Si me meten un gol sabiendo yo que meto uno, o lo obligo a 3 goles. O sea, es mucha cosa mental, física, cómo están los equipos, cómo llegan completos, quién tiene bajas. Yo no veo, como puede darse una final mexicana, se puede dar una final estadounidense. ¿Se puede manejar, Roberto, una ventaja de 2 goles? Bien. El 3-1, sí, por supuesto. Una ventaja. El América necesita 2-0. Porque por el gol de visitante. Toronto maneje la ventaja de 2 goles. Claro, se sabe manejarla, sí, porque además en la ida demostró que sabe contraatacar. De hecho, el primer tiempo es dominado Toronto por el América. O sea, fue un primer tiempo con el América jugando más en cancha el adversario y teniendo la pelota. Será parecido en el Azteca, aunque mucho más pronunciado, ¿no? El América va a salir con todo. Tiene que pensar en no recibir gol, porque a momento de recibir gol ahí ya necesitas 3 para igualar. En cambio, mientras no recibas, con 2 avanza. Sí, veo similares probabilidades. Está mejor el América que Chivas. Juega mejor América que Chivas actualmente, pero el adversario del América también creo que es más fuerte, sí, que el de Chivas, y le va ganando. También es más fuerte, es verdad. Chivas le va ganando 1-0. ¿Chivas podrá mantener la ventaja o el equipo de Red Bulls le puede dar la vuelta? Chivas meter un gol, metiendo un gol pone en predicamento al equipo de Nueva York. Lo obliga a meter 3. Predicamento que lo obligan a meter 3. Esas son las variantes que se pueden presentar en los dos partidos de los dos equipos que van abajo. Si les meten gol de inmediato, pues los van a obligar a hacer 3. Chivas, Peter Santa, se juega, sí, todo ahí, todo. Pues es que desafortunadamente tomaron una decisión, desde mi punto de vista, errónea, de utilizar a 7 jóvenes y debutar a 1 en el partido contra Veracruz, porque dejaron prácticamente todo. Claro, no está eliminado Chivas, pero necesitaría ganar los 9 puntos que le restan y luego ver qué pasa con los otros equipos. Entonces, ya dejaron todo supeditado el semestre a lo que vaya a pasar el día de mañana y llegar a la final en la CONCACAF, porque el otro auténticamente, desde mi punto de vista, lo tiraron. Ahora, de que si tiene probabilidades más uno que el otro, sí creo que el Guadalajara, porque lleva la ventaja, y porque el rival Toronto es el más fuerte de la MLS. Yo pienso que la final va a ser entre los dos equipos de México. ¿Tú piensas que va a ser, sí, América Chivas? Sí. Hugo, ¿tú qué opinas? Sí, ojalá sea lo que dice Jorge. Yo lo que quiero es mandar un mensaje a la afición del América y a los mismos jugadores del América, porque estaba acostumbrado yo en España, que el Real Madrid sobre todo, es un ejemplo a seguir en cuanto al tema de las remontadas. Las famosas remontadas, José Ramón, es que el América, con ese resultado adverso, tiene que hacer una remontada. Entonces necesita el apoyo de la afición, necesita la mentalización de los jugadores, que salgan desde el primer minuto a comerse al rival, que no esperen, como la equivocación de Tigres, que empezaron a tocar la pelota. ¿Se acuerdan Tigres que empezó a tocar la pelota de un lado para otro? Y cuando quiso acelerar el segundo tiempo, ya no hubo tiempo. Tiene que el América comerse al rival desde el primer minuto en el primer tiempo y buscar esos 2 goles que le hacen falta en el primer tiempo. Y luego manejar el segundo tiempo a su antojo. Eso es lo que yo le sugiero al América, y de Chivas, igual, ser inteligentes, porque los partidos internacionales de competición de CONCACAF no son partidos de liga, ¿eh? No se juega un equipo mexicano contra otro mexicano, no. Es una rivalidad local en CONCACAF. Entonces es competición internacional y vale mucho. ¿Tú crees que Red Bulls le dé la vuelta a Chivas, o Chivas
puede anotar un gol y defenderse, o aguantar el 1-0, o empatar el partido. Si Chivas, como dijo Jorge, es lo único que tienen, deben de salir mentalizados, y yo, como si fuese su entrenador, en este caso Matías, debe de hacerles ver que es el partido de su vida, porque eso es una final, y jugar de visitante es una dificultad. Y luego el terreno de juego, los imponderables, como dijiste. No, pero hay tantas cosas, Hugo. El técnico de la selección, por decirte, juega más con base en a quién voy a enfrentar. Otros dicen, no, a mí vas a jugar como juegues tú, a mí me importa más mis fortalezas y las voy a desarrollar en el terreno de juego. Otros dicen, llevo una ventaja, la voy a cuidar. Otros dicen, no, vamos a jugar como siempre. Entonces, hay diferentes formas, los técnicos, la convicción que generan los jugadores para convencerlos, no sé. Entonces, y dos ida y vuelta, Ricardo. Yo conozco a Miguel Herrera. Ya conocemos a Almeida, yo creo que ninguno de los dos va a salir a especular con base en la ventaja o desventaja que tenga. Chivas además no sabe. Chivas no sabe especular. Chivas no sabe especular. Pero Chivas no tiene tanto gol. Y América no tiene mucha llegada, pero tiene un bajo porcentaje de gol, muy bajo. Pero Ricardo, debe de aprender Matías Almeida a jugar internacionalmente partidos con Chivas de ida y vuelta. Es un partido de 180 minutos, no de 90. Entonces, ¿qué lleva el primer tiempo? 1-0. 1-0. Pues debe de buscar que por lo menos el primer tiempo no reciba gol y jugar un poco conservador para que luego empiece a adueñarse del partido y en el segundo tiempo decir, voy a por ellos. Te contesto muy rápido. Minuto 3, un gol de Red Bull. Con todo y tu conservador y te paraste atrás, te metí un gol de pelota parada. ¿Qué haces? Ricardo, por eso te digo, es tan difícil. Son adivinanzas, no. Hay que decir que no hay que abrirse, jugar. No sabe jugar Chivas a defenderse. Pues aprende. ¿Por qué? Porque en este tipo de partidos... Sabe defenderse, pero no es pero su fuerte. No es su fuerte. No es el pero fuerte. En este partido que es de ida y vuelta, dos partidos, no es un partido solo, no es una final, entonces hay que buscar saber manejar. Te lo digo por experiencia propia. Jugué dos liguillas y ganamos dos campeonatos, el bicampeonato, y supimos jugar de local y de visitante a doble partido. Y así lo hizo Miguel. Miguel perdió con nosotros en Monterrey. Y resulta que después aprendió y pudo conseguir el título. Vamos a escuchar a los entrenadores. Es importante respetar tu propia esencia y saber a qué juegas. Sí. Y las Chivas están hechas para jugar teniendo la pelota. Y en toda la cancha. Es cierto, deben defender bien. Claro. Pero no saben jugar replegándose y renunciando al balón. Sí, sin la pelota, claro. Y el América sabe atacar muy bien. Aquí no le cabe especular al América porque tiene que arriesgar. Sabe atacar muy bien. El problema es que su parte frágil es el sector defensivo. Ahora, a diferencia de la ¿cómo hacerle pasada? Para atacar, conseguir esos dos goles sin que me hagan daño a Qatar? También los equipos de la MLS. Que no es el Barcelona a Chivas, ¿eh? No es el Barcelona que ataca, que defiende atacando. No. Hay diferencia, hay mucha los diferencia. Los equipos de la MLS también son vulnerables. Muy. Los fuertes de la MLS son los ataques. Y sobre todo el equipo de Toronto, ¿no? El otro está más hecho con jugadores que han surgido ahí del equipo de Nueva York. Toronto tiene muy buen plantel al frente y atrás es vulnerable. Y ya nada más antes de que se me olvide, Cecilio Domínguez tiene un desgarre y va para estar fuera de 2 hasta 3 semanas. Ibargüen Ibarra por fuera. El penalti. El que, exactamente. Ahí se lastima. Bueno, vamos a escuchar al Piojo Herrera, director técnico de la América, y Almeida, Matías Almeida, director técnico de la Chivas. A ver qué opinan. Uno de los mejores árbitros del mundo, no sé si es o no es, pero bueno, pues la decisión la tomaron ellos. Creo una situación donde saben que de repente en el área de CONCACAF los mejores árbitros son mexicanos y los que están ido pitando pues no han tenido a lo mejor la altura. Yo creo que pensaron eso. No, bueno, me parece que sí hay una circunstancia de que pues como llevamos 7-8 años o no sé cuánto tiempo disputando únicamente 4 equipos mexicanos siempre semifinales o finales, pues es obvio que la MLS que ha crecido, que también hay que decirlo, pues obviamente quiere tener equipos ahí, ¿no? Y sí, desafortunadamente los errores más graves de los árbitros han sido contra los equipos mexicanos, no contra la América, contra los equipos mexicanos, y así ha pasado. No es que quieran, yo creo que así ha pasado, la presión de pitarle a los equipos mexicanos. Creo que es hoy el día. Hoy Chivas iba a presentar un recurso de amparo con respecto a este tema, ya que nos pareció bastante extraño. Ayer cuando viajamos vi todas las imágenes y me resultó muy extraño que se suspendiera solo a Jair, cuando hay jugadores del rival que también participan en la misma acción
y de diferentes maneras. En realidad es muy difícil hablarlo porque hay que tener certeza. Sí, nos resulta a mí en particular muy extraño, pero más extraño me resulta por ser el equipo que tiene solo mexicanos y por ahí incomoda que llegue este equipo solo con mexicanos a una final. Pero estamos preparados para la lucha, para combatir. Bueno, incomoda lo que le pasó a Jair, que por un pleito le metieran dos partidos a Jair y al del Red Bulls ni caso le hicieron. Dos partidos le metieron a Jair Pereira. Guadalajara metió una protesta y le dijeron, no cuenta. Están haciendo su partido, José Ramón, pero tanto el Piojo como el Piojo, Arvida. Lo que no sabe es que desde el 2009 hasta el 2017, dice, los árbitros dirigen mal a los mexicanos. Han ganado Atlante, Pachuca, Monterrey, 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 Cruz Azul, América, América, Pachuca. ¿Cuál dirige mal a los mexicanos? Están siempre en las finales. Siempre. Acá, bueno, pues son los más fuertes, sí. Pero, y tampoco entendí lo de Almeida de que les incomode que sean mexicanos. No. ¿A quién le incomodará? No. Algunos les incomoda aquí que oye, Chivas sea campeón aquí, en México. Pero para la sí. CONCACAF. Pero no. Pietra, y al América no sí, le incomoda CONCACAF. A otros, y al Monterrey otros. O sea, la gente que le va al América, los que no le van, pues lo incomodan. Los de Chivas, los que no le van, pues así es. Pero el fútbol. Utiliza esa palabra por el castigo a Jair. No. Sí, parece que incomoda y por eso Jair le metió un castigo y al de los Estados Unidos no le hicieron. La MLS desde hace tiempo que hicieron las modificaciones y todo lo que hicieron, están soñando con ir al Mundial de Clubes. Y más ahora que se quedaron sin Mundial. Entonces incomoda un poco. Incomoda, sí, incomoda. No, pero perder con un equipo mexicano, pero les da lo mismo que sea América o Chivas. Sí, no, plagado, no de mexicanos. ¿Tú crees que para la CONCACAF no es mucho mejor ver una final América-Guadalajara? Bueno, la CONCACAF. Para el torneo de la CONCACAF. En este momento. A nivel. La maneja un canadiense. Sí. De billete. A él le importa América Chivas, pero también le importa Toronto y Nueva York. Pero el negocio. También le importa Toronto y Nueva York porque quiere que crezca la MLS. ¿Qué le interesará más? Sí, pero la final más atractiva es América Chivas. Claro. Y para los mexicanos. No, incluso a nivel CONCACAF, como dice sí, Jorge. Yo entiendo, sí. José Ramón, yo entiendo que desde el 2006, lo que quería decir Miguel era de que todos los finalistas o los mexicanos. Mexicanos, desde el 2006. Entonces, ¿qué significa? Llegan a la final dos equipos mexicanos, va un mexicano. Entonces, ahora lo que quieren es que no lleguen dos equipos mexicanos a la final y que no salga campeón un mexicano, para que así como que se rompa un poco. Eso es un poco el paraguas que están mandando sí. A Don Miguel como... Ahora, ya en el plano de malpensados todos, ¿de dónde es el dirigente? ¿Canadiense? Canadiense. Canadá tiene dos equipos involucrados en la MLS, ¿sí? Uno de ellos es el campeón. Uno de ellos está en la liguilla. Pues entonces, si vamos a estar de mal pensados, pues yo también la veo con que pueden generar el mal arbitraje para que sea así. Pero no se trata de eso. Yo creo en el fútbol limpio, sí. Creo que va a haber un partido muy disputado, los dos, y va a ganar el que esté más concentrado y el que logre mantener la diferencia o darle vuelta. Yo tampoco creo que haya consigna claro. Para que lleguen mexicanos o no lleguen mexicanos. Lo que sí hay un indicio muy claro es de los estadounidenses con la liga un poco ya avanzadita, no son lo mismo que antes, no. Que los tomaba en pleno receso. En pretemporada. Ahí sí, y es la liga que más le puede competir a la de México. Han dado mucho más batalla, han sido más parejos los partidos. Sí. Han ganado inclusive. Y están cada vez trayendo mejores jugadores en mejores momentos de sus carreras, más jóvenes. El caso de Jovinko yo creo que es el más claro que se ha presentado porque fue un proyecto de vida para él llegar a la MLS y no continuar allá jugando en Europa, ¿no? Era seleccionado nacional de Italia. Sí, claro, cuando viene para acá era seleccionado yo saco común. Tres conclusiones de este formato, porque lo modificaron. Uno, lo que dijimos ahorita, de que los equipos de la MLS ya están en otra etapa y llegan mejor preparados. Dos, en Centroamérica, en Costa Rica, me parece, principalmente Costa Rica casi siempre está ahí, es mucho más su selección que su liga. Y eso queda demostrado a nivel clubes, sí. Le pasaron por encima. Sí, y número tres... Los mejores jugadores ya se fueron. Y Estados Unidos, Ricardo. Sin decirlo con soberbia, la liga mexicana es mejor en ese momento en organización, en estructura, en historia, en convocatoria. Pero en los dos aspectos, en equipos y sí, en selección. Esas son mis conclusiones. Los resultados. Ahora veremos que están poniendo el paraguas para presionar a los árbitros que van a pitar en los partidos de vuelta, para decir, cuidado que les estamos... En selección te recuerdo que ya Estados Unidos llegó a cuartos, ¿eh? Sí, pero ahora ni clasificó. Cuartos de final, eliminando a... No, pues, pero no calificó. ¿A quién eliminó? A México. A tus paisanos. A tus paisanos mexicanos. Ahora, 2-0. Pero ahora ni clasificaron, también. Bueno, no clasificaron. Tienen una, tienen otra. Ahora, algo más, el VAR, ¿lo van a meter o no lo van a meter en CONCACAF después? No, más adelante lo van a meter.
va primero aquí en México. Sí, por eso. Después, si va al Mundial, ya va después del Mundial. Le falta, a Arturo Bricio le falta una... ¿cómo te diré? Una palomita. Una palomita, nada más y nada menos, Ramón, que de International Bowl. Ramón, dijiste FIFA. Dijiste tú hace 10 días o 15 días, una semana, que el VAR definitivamente no iba a... Pero lo volvieron a echar adelante. Sí, pues vaya cambio, ¿no? Entrevistamos a Arturo Bricio un día y... Arturo Bricio nos dio aquí toda una explicación de por qué se iba a dar y por qué no se iba a dar. O sea, sigue en duda.